chicas, pues ya vamos. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ya salimos del dentista. Nada más que siempre nos queda retirado de la casa. Aquí andamos, chicas. Muy buenos días. Ay, ya pongo mis lentes. Lo que va a hacer es que se me pasa. Pues ya salimos de aquí del dentista, chicas. Les contaba que nos queda retirado de aquí de la casa como una hora, ¿verdad? Una hora y 15 minutos, fíjense, parece que no, pero siempre está retirado, dirán. Allá donde vive no hay dentista, sí, sí hay dentista, nada más que como yo estoy en esta clínica donde es donde voy y me chequeo todo lo de, pues todo lo que me hago, todos mis chequeos generales. En la misma clínica, nada más que la que tengo allá cerquitas no tiene el dentista, y el dentista lo tienen hasta esta otra clínica que está más retirado, entonces tengo que venir hasta acá, chicas. Es la razón por la cual me vengo hasta acá. No es de que no haya, hay muchos dentistas, pero como la clínica, que es la misma donde voy, que está en la Unión, no tiene el dentista, ya lo tiene acá, está esta otra clínica que tienen acá en Gasde. Y hasta acá vengo. Pero pues ya me hicieron la limpieza. Gracias a Dios. Una hora, y gracias a Lupita que me hace el favor de traerme. Lupita, muchas gracias. Dios te lo pago. Te bendiga siempre. Te habrá siempre caminos de luz y de paz y de muchas bendiciones. Thank you. Así que ya vengo, chicas, ya venimos. Nada más que ahorita vamos a pasar que Lupita vamos a comer, porque Lupita va a entrar a las 2 de la tarde a trabajar. A las 2. 3. Oh, tiene chance. A las 3 entra. Y y sí, chicas, les cuento que hoy es el aniversario de don Víctor y mío. Hoy hace 5 años nos casamos por la iglesia, don Víctor y yo. El mero 15 de septiembre, ¡viva México! Y allá estábamos enlazándonos, matrimoniándonos, don Víctor y yo. El mero 15 de septiembre va a ser. Tengo 9 años junto con él. 6 años de matrimonio por el civil y 5 por la iglesia. Fue lo mismo, creo, nomás que fue un, por el civil me casé en no, son los mismos. Nada más tienen unos meses de diferencia. Sí, de diferencia. Porque por el civil me casé en febrero. En enero, creo, en febrero. Y por la iglesia me casé en septiembre de ese mismo año, creo. Así que tenemos lo mismo. Creo que fue en marzo eso. No fue en el civil. No, fue febrero, por ahí, antes del, casi para el 14 de septiembre nos andamos matrimoniándose, para el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, casi, no fue el mero día, pero casi nos fuimos sin querer queriendo, como no queriendo, salimos bien matrimoniados, nada más íbamos a ir a preguntar y salimos bien matrimoniados, como ven, chicas. Y luego hasta el jefe de mi papá fue el que el jefe de don Víctor fue el del que nos matrimonió, porque él tenía como la licencia para matrimonios. Y a las últimas él ahí se las enseñó, allí donde fuimos a preguntar todo, y dice, no, pues él, mientras la tenga activa, le dijo la señora, si él la tiene activa, se la enseñó, dice, sí, los puede casar. Pues ahí está, pues nos casamos. Sería verdad, sería mentira, pues nosotros nos casamos, chicas. Estamos casados. Y no se da bien harta risa. A mí me da, yo me moría de la pura risa. Y luego le decía
El señor, el patrón del Don Víctor, le decía que por qué me daba risa. Y yo le decía, Don Víctor, es que no la cree que él, que tú, dice, no cree que tú no estés casando. Ah, y se ponía bien serio él, pues, que casando, no creo que, no, pues, que se reía, no creen que decía, ahí estuvo aquello, no, él se pone bien serio, haciendo sus cosas. Dice que ya había casado más personas, no nomás a nosotros. Chicas, les estaba grabando y de repente le estaba diciendo que ya habíamos, ya tenía un rato que llegamos y me puse a ver el Facebook y estaba una cosa interesante allí y me olvidé de ustedes por completamente. Dije, ay, caray, y fui por completo, se me olvidé de ustedes. Ni me acordé que estaban ustedes aquí en el... yo haciendo business acá con algo que miré. Y ustedes acá que las voy viendo, dije, ah, sal. Nomás que pues eso ya lo quité, ya no va a salir. Porque dije, pues se grabó mucho y sin nada, pues mejor lo quité, chicas. Pero estaba grabando, háganme cuenta que estaba grabando. Nomás que eso ya no lo puse, ya lo quité. Y les dije... Chica, ya tenemos desde hace mucho rato que llegamos. Y fue todo lo que les dije. Entonces luego agarré el teléfono y se me fue el avión porque miré algo interesante en el Facebook. Y un business que me interesaba. Y ya no, se me olvidaron ustedes por completísimo. Dije, válgame, Dios todopoderoso. Pues ya cuando llegué dije, ah, caray, pues ya aquí están. Aquí están esperándome. Ay, no, Dios mío, sí, la neta que sí se nos van ya las cabras, muy feo, muy gacho. No, chicas, les digo que sí, fui al dentista y ya me hicieron mi otra limpieza de dientes y la otra ya la tengo hasta el año que viene, creo, hasta los 6 meses. Esta me la hicieron seguidas a los 3, creo, meses, hace 3 meses me la hice, hasta se me hace bien pronto, ni creo que hayan pasado ya 3 meses que me la hice. Bueno, el chiste es que me la hicieron rápido, de una a otra. Y ya esta otra que viene me la van a hacer hasta el... Creo que escuché que le dijo a Lupita que el marzo, parece, porque de aquí... 3 meses, sí, 3 meses como en marzo. Un lunes, marzo. Me la hicieron a los 6 meses. Me siento bien a gusto con mis dientes, con la limpieza de dientes que me hicieron. Traigo unas muelas picadas y dicen que si me voy más temprano... Como a eso de las muelas picadas, dicen que atienden a 10 personas, a las primeras 10 personas que lleguen, pero bien tempranita la mañana. Pero pues estamos de aquí, 1 hora y media. Una hora, ¿cuánto les digo, Lupita? 1 hora 10, 1 hora 15 minutos, no sé cuánto les digo, Lupita, que hacíamos de aquí a la clínica donde vamos. Imagínense, necesitaríamos levantarnos desde las 5. Sí, porque dice, tenemos que estar allí antes de las 7:30, 7:10, antes de las 7. Pues no, olvídense. Y nada más atienden a 7 personas porque esas no las atienden por 7, esas las 10 primeras que lleguen, a esas las atienden para arreglarles sus muelas. Y te podrán atender una muela cada que vinieras y luego el siguiente otra muela, sí. Y pues a ver, chicas, si no llego antes, pues ahí me voy a esperar un día a ir al propósito nomás para eso, pero pues es bien temprano. De todas maneras, el día que fuera es temprano. Es temprano y si estuviera bien cerquitas aquí, pues me levantaba yo y me iba. Pero pues no. Hoy les contaba en la mañana, bueno, ya no era tan en la mañana. Ya cuando salimos de la clínica, que hoy es nuestro aniversario de Don Víctor, de mí, de que nos casamos hace por la iglesia, hace 5 años. Se pasaron re pronto los años. Creo en un ratito se pasan los años. Yo ya tengo 9 años con Don Víctor, pero nos casamos por la iglesia en el 15 de septiembre, el mero 15 de septiembre. Era la única fecha que había porque todo el año estaba lleno. Y nos dijeron, pues es el único el día que hay, si quieres ese día, pues yo le dije, bueno, pues... Luego el chiste es que diga, no importa que sea el 15 de septiembre. Ese día peleó el Oscar de la Hoya y pusimos la pelea. Yo ya decía que la pongan para sentarme y bien a gusto. Andaba súper cansada, pero cansada ese día, la verdad. Les cuento que yo ya, ay no, yo le entro casi todos los videos, les he comentado que no disfruté yo mi boda. Según yo no la disfruté, pero ya cuando la miré, que es que bailé todo el baile, yo pensando que yo no había bailado, de cómo me habré sentido yo me sentía fatal. La verdad, me sentía estresada, me sentía mala, sentía que traía la presión alta. Bueno, yo me sentía rotundamente mal, que yo la verdad no supe ni si bailé o no, y sí bailé mucho.
Ay, te les digo que disfruté mi boda hasta que después que miré la película. En la película fue que la disfruté, porque allí en persona no la disfruté, si bailé ni me acuerdo. Yo tenía entendido que no había bailado, más lo que era el baile de la, el vals, pues, y la víbora de la mar. Y es lo que me acuerdo, chicas. Pero de ahí para adelante yo de tan... Y lo que dijeron que se ponían la película, dije, ay, sí. Yo les dije que sí. Sí, hombre, le dije, sí, pónganla. Le dije, ya, y el chiste es para sentarnos, todos nos sentamos a ver la película. En plena boda viendo la película, la pelea. La pelea del Canelo, cómo ve nomás, en plena boda, que una vez una señora dijo, ay, que le habían dicho que habían puesto la de esa, y dije, pues, si supieran que iba a estar, yo decía, por mí, si quisiera que se hubiera quedado todo el rato, pero la pelea, para yo sentarme, yo me senté bien a gusto, hasta descansé, la verdad. Y lo único que también que no disfruté esa boda, chicas, ¿saben por qué? Es porque vino la señora esa metiche, vino esa señora. Se imaginarán ustedes cómo yo andaba de incómoda en mi boda. Ustedes se imaginarán cómo andaba yo de incómoda en mi boda. Tan incómoda que me daba miedo hasta sentarme. Me daba miedo sentarme, me daba miedo caminar, me daba miedo todo. Yo creo que también eso me estresó. Me estresó porque... Ay, ¿dónde se le ocurrió a esa mujer venir en ese día tan, tan especial para mí? ¿Cómo se le ocurrió? Ay, no, yo tenía miedo que saliera el sello allá, por donde quiera, se viera. Estaba tan, 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 tan estresada también por esa razón, pero bien estresada, chicas. Yo no sé por qué pasará eso. Yo he sabido de muchas personas que en su boda les pasa eso. Y yo no sé si serán los nervios, porque ni me tocaba, no me tocaba que me llegara, ¿eh? No me tocaba. Y yo no sé si serán los nervios, será el estrés que trae uno de que se va a casar, o yo no sé, pero realmente la verdad fue algo horrible. Algo horrible. Ese es otro de los motivos por el cual no disfruté mi boda. No disfruté mi boda, chicas. Pero pues miren, aquí ya Dios nos tiene todavía 5 años, ya 5 años con don Víctor. Que así como yo les digo, hay altas, hay bajas, pero pues aquí andamos con la bendición de Dios. Y nos casamos por el civil en ese mismo año, pero nos casamos primero por el civil y luego por la iglesia. En ese mismo año, que también por el civil teníamos 5 años, pero fue primero por el civil y luego por la iglesia. Y los de bien aterriza siempre no me acuerdo, porque cuando nos casamos por el civil, íbamos nomás a preguntar, nomás que yo me llevé todos mis documentos y los de don Víctor, y por eso pues nos pudieron casar también, porque pues sí llevábamos todos los documentos, pero nomás íbamos a preguntar. ¿Y qué se ocupaba? Yo dije, pues si se ocupa esto, pues ya aquí lo traigo, no sé. Pues nomás íbamos a ver qué se ocupaba, o que nos orientaran, pues que nos dijeran qué ocupábamos, pues, para casarnos por el ay, caray, por el ¿cómo se llama? Por el civil, pues. Y me acuerdo bien clarito que cuando ya íbamos en el camino, y mi esposo le habló al patrón de él para decirle que iba a llegar tarde, que íbamos a ir allá, pues, a checar eso de la casa, del casorio. Y él andaba de un extremo a otro. Ya les conté esa historia, pues se las voy a volver a contestar. Se las voy a volver a contar, porque a lo mejor muchas no la escucharon, muchas ya ni se acuerdan, o muchas no vieron el video. Pero háganle cuenta que íbamos yo nosotros en el camino ya. Y él le habló para decirle que iba a llegar tarde por eso mismo, que porque ahí íbamos a ir a checar eso de qué ocupamos para casarnos, que a lo mejor, y todo eso. Y él le dijo a dónde andaba, y el patrón andaba de un extremo a otro, muy, muy largo el camino, de un lado a otro donde andaba él. Y lo que le dice, yo también voy, va, le digo, don Víctor, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, sí, yo también voy con ustedes, pero si andas allá tan lejos, dice, no, ahorita yo voy para allá, ya acabé lo que ando haciendo aquí, ahorita voy para allá. Pues háganme cuenta que llegamos nosotros, pues no llegamos, pero llegamos primero, porque pues nosotros íbamos más adelantados, y él estaba de un extremo a otro, de donde nosotros íbamos, y a donde íbamos, a donde andaba él, pues estaba muy retirado, a donde andaba él y a donde íbamos estaba muy retirado. Y nosotros, como quienes, y pues llegamos a medio camino. Entonces llegamos, pero habían de ver que nos hizo un parote él, porque íbamos y preguntamos en un lado y en otro, y no nos hacían caso, como que nos juzgaban. No, pues ahí vamos para uno, y que vamos para otro, y que esto y que el otro, y nos ignoraban, no nos como que nos pelaban, y que nos hacían caso. Yo no sé por qué, como que Dios, yo creo Dios lo mandó, yo no sé, yo la verdad. El chiste es que ya después llegó él,
Y ya le contamos, pues, que ni nos, casi nos hacían. Dice, vengan, vénganse, vamos. Ahí vamos con él, bien emocionado, como si él se fuera a casar, como si, quién sabe cómo se me figuraba, pues, mira, lo hubieran visto. Y luego, pues, ya íbamos pues, allá a preguntar. No, pues, ahí lo hicieron caso. Y ya les preguntaron y esto y todo. Y que enséñame tus papeles y que esto y que el otro. Y, pues, que ahora vamos a ver que quién, si tienen alguien, una persona que casi, pues, que tenga la licencia para casar, pues, que búsquenlo y ahorita vienen. Pues dijimos, ¿y ahora a quién le vamos a decir? Pues yo ni sé ni a quién decirle. Dice, porque ya traen todo. Si quieren casarse ahorita, se pueden casar ahorita. Porque ya traen todos sus documentos y todo. Nomás busquen a una persona que tenga licencia para casar. Y andamos, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le llamamos a muchas personas, pero que no, que quién saca tanto. Uno, yo le marqué a alguien para que me orientara a quién casaba. Pues yo ni sabía ni quién casaba ni nada. Yo pensé que allí mismo te casaban. Allí mismo te registran y todo, pero no tenían la persona que tiene licencia para casar. Pues, bueno, no sé, vuelvo yo otro loco, si lo que ya decía, muy sonso, muy, como les diré, como muy sin talento, más bien. Y dice, pero si yo los puedo casar, le decimos, ¿cómo? Dice, de un momento dice que él nos puede casar, le digo, ah. Yo no le hice caso, yo le dije, ay, tú estás loco. ¿Cómo nos va a casar? Le dije, ¿cómo nos va a casar? ¿De dónde nos va a casar? Le dije, dice que él tiene licencia. Le dije, ah, ¿cómo la va a tener? ¿De dónde? ¿Cuándo casó? Dice que él ya casó gente. ¿Cómo? Le dije, no. Le dije, a ver, vamos a preguntar. Y dile que enseñe eso, lo que él dice que trae, a ver si es cierto que él nos puede casar. Pues ahí vamos. Ahí vamos a preguntar. Yo que no la creía, dije, yo incrédula. Yo dije, ay, esos ya se están burlando de mí. Y ahí vamos. Ahí vamos, él bien serio que le dice a la señora, pues, de allí, del juzgado, del que sería allí, le dice que sí, él nos podía casar. Dice, ¿tú tienes licencia para casar? Dice, sí, a ver, dice, muéstramela, si la tienes activa, muéstramela, y si la tienes activa, tú los puedes casar. Y luego ya se la mostró, y que sí, y le dice, no, dice, sí, los puede casar. Pues él, ya le se la enseñó, y pues sí estaba activa, y sí, pues sí tiene licencia para casar. Y luego, o sea, bien harta risa. Bueno, yo ya nos salimos para afuera, le dijimos, va, y yo era como sin anillo, sin nada, pues anduvimos buscando. También te buscó como un de ahí de barañitos y hicimos una villa. Ay, cómo nos daba de risa. Yo me moría, créanme que yo me moría de la risa. Y le dijimos, ¿y ahora dónde nos vamos a casar o cómo? Dice, véngase acá para afuera, vamos para ver, pues. Porque primero nos tenía que casar así, decir, te casas por esto y esto y esto y esto otro. Y ya después él, de allí nos íbamos a ir a firmar todos los papeles allá adentro, allá con ellos, con los aquel. Pues ya hizo según en la ceremonia. Ahí vamos para hacer toda la ceremonia. Y mientras el otro estaba, dice, ahorita voy a llenar todos los papeles. Le dijo el señor, voy a llenar todos los papeles. Y usted allá haga la ceremonia allá afuera, allá aquí o allá afuera. No, aquí no, dice, porque está, aquí es público y no puedes hacer aquí. Y ya le dijo allá, busquen un lugar abajo de un árbol. Haga la ceremonia allí. Todo lo bla, 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 todo lo que se dice, pues. Y ya después, yo voy a llenar todo el papelerío aquí para que después vengan y lo firmen. Y usted también va a venir a firmar, él pues, y nosotros aquí, y yo voy a ser testigo. Y pues ellos fueron testigos y todo. Ay, Dios mío, pues. Y luego le dijimos, ahora. Y luego ahí buscamos una iglesia por fuera, pues, otra iglesia, pues. Y ahí nos pusimos en los escalones de afuera de la iglesia, que estaba ahí cerquita. Y luego a mí me daba tanta risa, y luego yo no podía concentrarme. Él se puso bien serio, pues, ya diciendo todo el mirjurque, que dicen que mira, que esto, que si te casas, que atiende a tu mujer. Que todo lo que dicen, pues, como si estuvieras tú para hacer una ceremonia bien, pues. Como si sí fueran, pues, pues, en un, bien, pues, como si hubiéramos estado en un lugar bien, pues. Y yo me moría de la risa, me zurraba de la risa. Y luego dice, Víctor, ¿por qué te ríes? Pues, y luego le dice, y después que se pone bien serio. De nervio, a risa. A risa, hace cuenta con esa risa, pues, que ustedes saben que me da, que no me puedo controlar. Y luego le dice que se pone bien serio. Y luego le dice, don Víctor, le dice a don Víctor que por qué me reía. Que le dice, ¿y por qué se ríe? Le dice, es que no. Es que no cree que tú los temas.
Es que no cree que te lo estés casando. Dice, si no es la, si no es la primera vez que caso a alguien. Le dijo, nos dice, si no es la primera vez que caso a alguien, yo ya he casado a más personas. A gente de mi, a mis amistades he casado a gente. Dice, nada más que después me alejé de eso, ya no hice eso, pero yo he casado a más personas, no más a ustedes. Ay, pues yo me daba bien harta risa. El chiste es que nos casó, ahí vamos, allá y después para adentro. Y allá pues ya nos leyeron todo el mercurio de los papeles, todo y todo. Y ya nos hicieron, ya firmamos y nos sellaron todo. Y él nos, y él también hasta nos grabó. Nos hizo un videíto allí, que por cierto me sale en el Facebook. Nos hizo un videíto. Nos, como también les diré. Y ya pues él firmó y yo, y el señor que estaba allí pues también firmó, la señora, ella también como testigo, ya los dos firmaron como testigo también, aparte de firmar así, firmaron como testigos. Y pues sí, salimos bien casados del dichoso, de la dichosa de esa, ay, cómo nos daba tanta risa. Ellos dicen que sí tenían allí en ese momento, pero en ese momento no estaba ninguna persona para casar, pero parece que sí tenían allí ellos, pero en ese momento no estaba nadie disponible, no había nadie. Entonces dijo, si ustedes traen a alguien para que los case, pues tráiganlo y aquí se casan, o los traen y ya. Pero pues, ¿a quién? Y pues yo no sé si Dios nos lo mandó, yo no sé si la verdad, si estoy casada de verdad o es mentira. Pues sí, yo me dio papeles de todo, traigo papeles de casada por el civil y todo. Yo digo que sí estoy casada, quién sabe, chicas. El chiste es que me casé por el civil y luego ya para pa septiembre nos casamos por la iglesia. Y pues así fue nuestra historia del casorio con don Víctor. Que será mentira, será verdad, quién sabe. ¿Será que no estoy casada o fue fraude? Fue fraude el que nos hicieron. Solo Dios sabe. Y miren, ahorita don Víctor me trajo este ramo de rosas por nuestro aniversario. Pues no tiene rosas, tiene florecitas, pero está bien bonito. Le dije que ahora sí se tiró de la barda con un bonito florero. Miren, qué bonito, me gustó por nuestro aniversario. No sé, vamos a ir a comer, pero como que ya no tengo ganas de ir a comer. La verdad, ¿para qué les voy a ser sincera? Ya como que no tengo ganas de comer. Otra que salga le voy a decir que sí o que si no, ya mejor encargamos algo. A ver qué Dios dice. Más al ratito, chicas, más al ratito. Bueno, pues ya voy a despedir este video, chicas. De esto se trató, de esto. Pues allá de que fuimos al doctor y de nuestra boda. Ahí ustedes me dicen. Le voy a decir, don Víctor me hizo fraude con la dichosa boda, porque me dijo que sí nos habían casado y no nos casaron. Don Víctor me hizo fraude con la boda, pensé que estaba casada y todo fue mentira. Ay, no, chicas, sí estoy casada, ¿cómo que no? Bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Que Diosito me las bendiga y que tengan un bonito día y que se estén pasando hoy feliz 15 de septiembre. ¡Y viva México! Que no se me olvide eso, chicas, porque es 15 de septiembre. ¡Viva México! ¡Viva todos los latinos! ¡Feliz patrias mexicanas! Uy, yo no sé ni qué decir, pero nuestro México, no hay como nuestro México. ¡Viva México! Nos vemos, chicas. Bye.